tenemos algunos temas pendientes. Habíamos acordado que medir es comparar la magnitud de una medida similar llamada unidad, como averiguar cuántas veces contiene una unidad a otra. Entonces, eso es medir. Y existen diversas unidades de medida, de longitud, de masa, de capacidad y de tiempo, que son las más comunes. Por esa razón, utilizamos el sistema internacional, ¿verdad? Que tiene siete cantidades fundamentales, tiene su unidad, cada una tiene su nombre, su símbolo, y la dimensión es, longitud, masa, tiempo, ¿verdad? Y esas cosas. Eso habíamos estado hablando del sistema internacional de medidas, su historia. Y bueno, esto es importante porque hay dos o tres métodos de resolver un problema utilizando lo que es los prefijos. Los prefijos se utilizan para escribir de una manera abreviada un número que es demasiado pequeño o demasiado grande o demasiado pequeño. Por ejemplo, si nosotros vamos a escribir 100 millones, ¿verdad? 100 millones en 100 y 6 ceros. Ahora, si nosotros queremos escribirlo de una forma más abreviada, ¿verdad? Tenemos que convertir eso en notación científica y todo viene una serie de procesos que podemos para poder abreviar eso. Pero, por ejemplo, si tenemos 10 a las 1 por 10 a las 6, sabemos que es millón. Y 1 por 10 a la 9 es 1.000 millones. Bueno, ya por ahí nos acercamos, ¿verdad? Entonces nos faltaría otra cifra más para poder escribirlo como giga. Y siempre hay unas unidades que son superiores y otras que son inferiores. Quiere decir que las que están después de la unidad, o sea, deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, contienen a las demás que son más pequeñas. Deci, centi, mili, micro, nano, femto, ato, entre otros. Aquí está también escrito de la misma manera, ordenado en la misma tabla, múltiplos y submúltiplos. Tenemos 10 a la 3, ¿quién es 10 a la 3? Kilo, 10 a la menos 3 es mili, 10 a la menos 6 micro, 10 a la menos 9 nano, 10 a la menos 1 deci, 10 a la menos 2 centi, ¿verdad? Todo eso lo tienen ustedes en su módulo. Entonces aquí vamos a trabajar unos ejemplos para ir avanzando. Entonces decimos que la unidad principal es el metro, ¿verdad? El metro, denotado por la letra M minúscula. Las unidades más pequeñas que el metro se llaman submúltiplos, es decir, decímetro, centímetro, milímetros, o sea, todas las que son más pequeñas. Y las unidades más grandes se llaman múltiplos y son decámetro, hectómetro, kilómetro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un decámetro son 10 metros. Entonces es un múltiplo de metros. Un hectómetro son 100 metros. Y un kilómetro son 1000 metros, para tener una idea. Entonces, se puede deducir lo siguiente cuando se trata de submúltiplos. Cuando se trata de submúltiplos, nosotros decimos, bueno, un metro son 10 decímetros, porque acá dm es deci. No es lo mismo que DAM. DAM es deca. O DA es deca y D es deci. Un decímetro es igual a 10 centímetros. Un centímetro es igual a 10 milímetros. O sea, es como una cadena. Una contiene a la otra y la otra contiene a la otra. Entonces, cuando nos referimos a los múltiplos, es diferente. Un decámetro es igual a 10 metros, un hectómetro son 10 decámetros y un kilómetro son 10 hectómetros. O sea, también llevan su relación, pero de una manera o sea, ascendente, y los otros van bajando, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con la tabla que habíamos hablado, con esta tabla. Los múltiplos, ¿verdad? Son los de arriba, los submúltiplos son los de abajo, después de donde dice unidad, bueno, de allí hacia abajo son submúltiplos. Este es un método para convertir
para convertir de una unidad a otra en el sistema internacional. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver algo aquí. Bueno, vamos a ver varios ejemplos aquí. Vamos a abrir una. Vamos a abrir una pizarra. Entonces, aquí ustedes lo están viendo. Se trabaja con lo que es esta tablita. ¿Esta tablita qué significa? Esta imagen. Bueno, si usted va a transformar de kilómetros a metros, usted no va a dividir, usted va a multiplicar por 10. ¿Cuántas veces? Bueno, hasta que yo llegue hasta metros. Estoy en kilómetros, voy a desplazarme 1 hectómetro, 2 veces hasta decámetro y otra vez hasta metro. Quiere decir que yo voy a multiplicar por 10 tres veces, ¿verdad? En cambio, si yo me voy a mover de milímetros hasta metros, yo voy a dividir por 10. Divido por 10 de nuevo y divido por 10 otra vez. Así se trabaja con esto, ¿verdad? Si yo voy a transformar, por ejemplo, de milímetro hasta kilómetros, entonces yo me tengo que desplazar las veces que me indique, ¿verdad? Para llegar una vez, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Quiere decir que yo me voy a multiplicar por 10 a las 6, ¿verdad? Por 10 a las 6, porque estoy multiplicando. Es igual que acá. Acá es lo mismo, pero expresado de otra manera, ¿verdad? La misma gráfica, cuando yo voy a transformar de kilómetros a metros, por ejemplo, voy a ir bajando, entonces voy a ir multiplicando, voy a multiplicar por 10. Si es lo contrario, voy a dividir, voy a subir dividiendo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Esa es la única diferencia. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Utilizar esta. Ver. Bueno. Siempre nosotros vamos a trabajar con esto de conversiones utilizando los prefijos porque para hacer conversiones de una unidad a otra, hay que utilizar una tabla de equivalencia y eso conlleva muchas cosas. Entonces, mejor vamos a trabajar con lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar con esto. Lo pongo aquí porque vamos a usar esto. ¿Verdad? Entonces, vamos, supongamos, ¿verdad? Que yo quiero transformar 574 vamos a poner 500 por 10 a la 4, así está aquí, centímetros. Yo lo voy a transformar a kilómetros. Quiero transformarlo a kilómetros. Bueno, yo verifico aquí. Yo digo centímetros. Centímetros está acá. Centímetros está allí. Y yo lo quiero transformar a kilómetros. O sea que yo tengo que salir de aquí. Una vez. Dos. Tres. 4, 5, ¿verdad? 5 para llegar a kilómetros.
Entonces, ¿qué sucede? Bueno, tengo 5, 7, 4. Cinco, siete, cuatro, por 10 a la 4 centímetros. Aquí voy a colocar la equivalencia. ¿Verdad? Como me dice que voy a dividir, bueno, yo voy a dividir acá abajo, es 10. ¿Cuántos espacios me movilicé? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a kilómetros. Bueno, 10 a la 5. Y acá, aquí voy a colocar centímetros y acá kilómetros. Quiere decir que un kilómetro es igual a eso. Esa es la equivalencia. Bueno, entonces, al momento de cancelar esto, se me cancela con esto porque yo quiero encontrar un kilómetro. ¿Verdad? Bueno, quería, si 574 por 10 a la 4, ¿verdad? Entonces, bueno, yo puedo colocar aquí 1, 10 a la 5 o puedo poner 1 por 10 a la 5, o sea, como sea, es igual. Entonces, como eso está, esto está dividiendo esto, 1,0 por 10 a la 5, y aquí queda kilómetro, entonces yo voy a decir 574 entre 1 es 574 por 10 a la 4 menos 5, porque esa es la regla de, es como si fuera una regla de potencia. Divisiones de igual de una base, ¿verdad? A la m, a la n, entonces a n menos n. Aquí estoy haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, 5, 7, 4 por 10 a la menos 1 kilómetro. Entonces, Profe, no se ve la pantalla. Después de 574 por 10 a la 4, a la cuarta kilómetro, no se ve hacia abajo. sí, bueno, déjame arreglarlo. Gracias que me dijo, porque sí, bueno. Es que acá en la visualización yo lo veo. Está extraño. Bueno, Ahora vamos a sí, profe, cambiar. ahora sí se ve. Ah, ok. Avisen cuando es así, porque por lo menos yo estoy ahorita viendo lo que estoy escribiendo allí, pero no estoy viendo lo que se ve porque está detrás de la pantalla. Entonces, ok, entonces aquí es 10 a la menos 1. Porque así o sea, se utiliza esto como base. Esto aquí. Bueno, ahora es que, bueno, en la calculadora, cuando utilizamos la calculadora, nos va a dar esto en decimal, pero nosotros vamos a dar el tema más adelante, por eso es que no me quería adelantar mucho con esto, de notación científica, porque nosotros vamos a dar, pero, o sea, la respuesta por ahora puede quedar así. Puede quedar así, porque no hemos dado notación científica todavía. Cuando demos notación científica, nosotros vamos a transformar esto a notación científica, ¿verdad? Esto podría ser una respuesta, ¿verdad? Entonces, bueno, esto va a ser mi herramienta para hacer las conversiones. Esa es la herramienta. También vamos a hacer otro. Vamos a copiar la otra, el otro, que es lo mismo. Bueno, sería ponerla aquí. Okay. Para que sepan qué estamos utilizando. Estamos utilizando ese. Ahora vamos a hacer otra conversión. Vamos a convertir. Vamos a convertir 6.384 kilómetros a estamos en kilómetros acá, vamos a convertirlo a metros. A metros, ¿verdad? Bueno,
Yo coloco primero 384 kilómetros. Y aquí voy a colocar lo que me va a dar ahorita. Yo estoy aquí en kilómetros. Me voy a desplazar una, dos, tres. Tres unidades. Bueno, entonces dice que sería 1, por 10 a la 3. Como son tres unidades, son tres. Y aquí voy a colocar metros y acá voy a poner un kilómetro. ¿Verdad? Bueno, ahora voy a simplificar kilómetro con kilómetro y se fue. Y ahora ya solamente voy a hacer la multiplicación de 6.384. 84 por 1 exponente, ¿verdad? A la 3. Entonces eso me da 6, 3, 7, 4. 6, 3, 8, 4. 6, 3, 8, 4 y 0, 0 metros. Quiere decir que esa es la conversión. Entonces, ¿cuál es? O sea, todo lo que los pasos van a ser esto. Esto va a ser el paso. Entonces, ahorita que este está allí, bueno, entonces voy a tomarle, voy a hacer otra aquí, voy a pegar esta imagen que yo les puse. Usted va a tomarle foto, tomarle foto, captura o lo que sea. Porque eso lo va a utilizar para convertir, ¿verdad? Esa que está allí. Es más sencillo utilizar esa porque usted mismo, y no hay forma de equivocarse, porque al menos, ¿verdad? Ahorita le voy a explicar un caso especial cuando los prefijos no están aquí, pero usted puede seguir dibujando como si estuvieran allí, ¿verdad? Más adelante vemos esto. Esa es una. Y la otra imagen, vamos a colocarla aquí, que es esta. Vamos a colocarla esta también. Tómale foto, tómale captura, lo que sea. Porque va a ser importante que usted la tenga y la utilice. Va a ser importante. Bueno, ahora voy a buscar un ejemplo con un prefijo que no aparezca aquí para hacer un problema. O sea, va a ser como este. Va a ser como el anterior, este, pero con un prefijo diferente. Para que vean el ejemplo. Ok. Vamos a ver otro. Vamos a ver. Ok. Aquí tengo la imagen. Vamos a convertir ahora. Vamos a convertir de mega 45 mega. Este es mega. Gramos, megagramos, a, y nos vamos hasta micro, microgramos. Vayan viendo sus prefijos allí en el módulo y si ven algo.
Voy a plantearles el problema ahorita y para que ustedes vayan viendo que este es diferente. Es diferente. Denme un momentito. Bueno, vamos a ir resolviendo esto aquí porque este es diferente, como les decía, ya van a ver por qué. Como ustedes pueden ver aquí en este cuadro, no les aparece mega, ni giga, ni tera, ¿verdad? Pero eso sigue hacia adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, para que usted pueda abarcar todos los prefijos, para que usted pueda abarcar todos los prefijos, yo tengo, por ejemplo, kilómetros está aquí, que está en el último escalón, kilómetro aquí. Bueno, después de kilómetro hay un espacio vacío. Después hay otro espacio vacío y después de kilómetro, este que está aquí, en lo que es el valor de prefijo, kilómetro es 10 a la 6, 10 a la 3, kilo, en este caso es gramo, kilogramo. Bueno, entonces después sigue uno desconocido que no tiene prefijo, 10 a la 4, después viene 10 a la 5, que no sabemos tampoco cómo se llama ese prefijo, y después viene uno 10 a la 6, que es mega gramos, ¿verdad? Megagramos. Bueno, megagramos está por allá arriba. Entonces después, por aquí, baja, baja, baja. Aquí está milímetro aquí. Miligramo en este caso. Bueno, aquí viene otro, que este no lo sabemos. Viene otro, tampoco lo sabemos porque 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, y acá está micro, que se escribe con esta letra, microgramo, por ejemplo, así. ¿Vieron? ¿Qué pasa con esto? Bueno, estos espacios se cuentan, pero no tienen un número definido de que, bueno, 10 a la menos 5 se llama de tal forma, ¿no? Entonces, eso es algo que por eso le digo, voy a explicarlo uno diferente para que ustedes sepan cómo es, ¿verdad? Bueno, yo voy a transformar esto de mega a micro. Este micro parece una M, pero no es M, es una U así, casi. Es como una U, así. Ese es micro. Microgramo. Bueno, entonces, de mega, yo voy a empezar de acá arriba, ¿verdad? Bueno, como es de mega, dice que voy a estar multiplicando. Bueno, salgo de mega aquí, 1, 2, 3 hasta llegar a, aquí 10 a la 3 hasta llegar hasta kilogramos. Bueno, después como no tengo esto aquí, sigo hasta acá. 10 a la 4, a la 5, a la 6, a la 7, a la 8 y a la 9. Aquí voy 10 a la 9. Bueno, este 10 a la 9, aquí, 10 a la 9. Todo esto que viene aquí fue lo que hice acá, porque no tengo el espacio suficiente. Bueno, después de eso, 10 a la 9, bueno, aquí viene de mega,
de mili a este, 10 a la 10, 10 a la 11 y 10 a la 12. O sea que 10 a la 12 me desplacé 12 unidades. Bueno, entonces, ¿cómo se desarrolla este? Bueno, mega. Y aquí yo voy a poner la equivalencia. Dice que cuando yo voy de una unidad más grande, o sea, de un múltiplo a un submúltiplo, yo voy a multiplicar. Bueno, aquí sería 1,0 por 10 a la 12. Aquí sería microgramo. Y acá sería que un megagramo es igual a eso. Entonces aquí se me cancelan mega y voy a multiplicar eso. Bueno, me da lo siguiente. Bueno, me da lo mismo así escrito. Esa es la conversión. Esa es la conversión. Entonces, o sea, vieron cómo, o sea, cómo uno tiene que ingeniárselas para poder completar eso. Porque no todo, siempre todo está escrito. Entonces, yo tengo que ingeniármela. Y tengo que guiarme también con las herramientas que me dan. Así que no sé si tienen alguna pregunta de este ejemplo específico. ¿Está claro? ¿Está complicado? ¿O cómo lo ven? Esta forma de hacerlo. ¿Está complicado o está sencilla? Porque todo es guiándose de esto, ¿eh? Así que no sé. ¿Alguna pregunta? Hablen ahora. Profe, ¿y esa tabla dónde la podemos conseguir? Porque en el libro no aparece nada de eso, nada más aparece ahí hasta kilogramos, mililitros. Bueno, por eso le digo. Bueno, mire, yo le decía que bueno, ustedes esta tabla la pueden, o sea, sí, y en todos lados le va a aparecer así de kilo, esto, ¿verdad? Pero este es como un método más sencillo, entonces por eso yo les digo, bueno, aquí en esta diapositiva que tiene aquí, tómale foto, tómale captura esto, para que lo utilice. Porque en la página 23, hay una tabla de prefijos, pero la tabla de prefijos que también se puede utilizar así, o sea, este es como más, está más explicado, pero usted, si de repente, usted cuando va a hacer la práctica, haga esto en una página aparte para que lo vaya practicando y le va agregando aquí hay un espacio en blanco porque no tiene nombre prefijo, porque se fija la 6. Y aquí viene otro. Este tampoco tiene nombre, porque este es 10 a la 4, este es 10 a la 5, y acá es que viene mega. Aquí arriba. Entonces, igual hacia abajo. Hacia abajo, aquí, aquí. Este no tiene, y acá es el que tiene. Este se llama micro. Entonces, eso era lo que yo les decía. Usted toma en cuenta esto y después se va guiando, aunque la mayoría de los problemas casi se hacen con esto, pero puede hacer que de repente yo le pida uno de mega a metro. Y usted tiene que hacer esto para llegar a esto. Por eso también en el módulo hay como dos tablas de prefijo. Con eso de que de deci, deca, yo, yota, peta, giga, mega, tera, hexa, deci, mili, micro, femto, ato, sexto, yocto, todo eso. Entonces, yo no le voy a poner unos tan altos, los básicos y algunos de estos, así, de que de mega a, por ejemplo, de megámetro a decámetro, aquí, hasta aquí. Bueno, entonces usted hace lo mismo, bueno, como va bajando de una unidad superior a una inferior, usted
aquí, uno hasta aquí, dos hasta aquí, tres hasta aquí, cuatro, cinco, seis. Bueno, seis ya hasta metro, aquí es cinco, hasta aquí. Hasta aquí llega, porque está buscando esto. Bueno, hasta ahí. Y así sucesivamente. Entonces, por eso le decía que aprovechara, tómale fotos, guárdala ahí. ¿Verdad? Para que tenga una guía. No sé si le respondí la pregunta. Es que ese es un método diferente. Es como un método diferente y que sea más sencillo, porque con esa tabla usted puede hacer todo. Con la tabla usted puede hacer todo. Las conversiones que son de un prefijo a otro, pero si de repente es de una unidad a otra, ya entonces se utiliza una tabla de equivalencia, que no es el caso que vamos a estar nosotros trabajando aquí. Aquí sí hay una tabla de equivalencia también que. Y dice que longitud, un metro vale tanto y así sucesivamente. Entonces, puede ser que también cuando se trata, por ejemplo, de metros a pies o pulgadas, ya ese es otro, o sea, no se utiliza esto, ya es lo normal, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer uno aquí. Por ejemplo, yo tengo. Vamos a decir que, por ejemplo, 400 metros lo quiero transformado a pies. Bueno, yo digo 400 metros. Y después dice que un metro es 3,2 metros. 81 pies. Ahí. Se cancelan los metros, esa es la idea. Y nos quedan 400. Bueno, le puse un cero de más aquí. Pendiente ahí. 400 por 3,281. Y eso da que son 1312,4 pies. ¿Verdad? Ese es otro tipo de equivalencia porque estamos hablando con una tabla de equivalencia. La tabla de equivalencia usted la debe tener a la página 24 del módulo. Entonces, esa tabla de equivalencia, bueno, imagínense que. El primer problema de la actividad es de kilogramos a hexagramo. Hexa es 10 a la 18. 10 a la 18, ¿verdad? Eso es hacia arriba. Entonces, para usted guiarse, ¿verdad? Tendría que hacer, por ejemplo, es que esto requiere, ¿verdad? Son problemas larguitos. Aquí está kilo. Kilo es 10 a la 3. ¿Esto cómo lo sabe? Bueno, en la tabla de prefijo, allí está cuál es el valor del prefijo. 10 a la 3, 10 a la 4 no tiene. 10 a la 5 tampoco. 10 a la 6 es mega. Después. Está 10 a la 7, a la 8, no tiene, no tiene, 10 a la 9. 10 a la 9 es giga. Giga, y así se va hasta hexa, y de ahí va contando, pa, 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 pa. Y ya usted sabe cuánto tiene que desplazarse, y si tiene que dividir o multiplicar, ¿verdad? Si tiene que dividir o multiplicar. Entonces, esa es una forma. Sencilla porque usted al hacer esto ya está contando, bueno, 1, 2, 3, 4 y dice, bueno, 5 kilogramos transformado a hexagramos, ¿verdad? Bueno, tengo que moverme tantas posiciones, me moví 5 kilogramos y aquí coloco 1 kilogramo, es igual a, y como, bueno,
Aquí, como estoy desplazándome de uno más pequeño hasta uno más arriba, bueno, entonces se divide. Se divide. Entonces, acá abajo, aquí va un hexagramo y acá entonces va la conversión. Por ejemplo, como es hacia abajo, vamos a suponer que yo me moví 10 a la 10, a la 16 espacio, 16 espacio desde el kilogramo hasta allá. Bueno, 10 a la 16 kilogramos. Kilogramo y kilogramo se cancela y me queda esta división. Yo la hago en la calculadora y me sale, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario que usted aplique esto, porque le va a ser más sencillo encontrar la verdadera equivalencia de eso que está buscando. Por eso, esto es una herramienta importante. Esto es importante porque así usted se puede guiar con eso. Y usted puede construir uno. Si usted tiene ingenio, bueno, busca su hoja, su página en blanco y hace una de todos los prefijos. Los que no tienen, o sea, de repente hace uno para los positivos y uno para los negativos y a la hora de hacer los problemas, usted lo une y busca nada más. Cuenta cuántos espacios se mueve y cuántos no se mueve, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que usted toma los del metro. O sea, aquí es porque es con metros, pero solamente sería el prefijo. Aquí es la unidad. Hacia arriba, aquí está deca. Aquí está hecto, kilo, y así. Así hasta llegar a 18, a lo que sea por ahí arriba, en una página. Y bueno, y después usted hace los de metro hacia abajo, de decimal, deci, centi, mili, y así. Y a la hora de un problema, bueno, si es de aquí hasta acá, usted lo une ahí y hace su cálculo. Y eso le va a quedar para siempre. Entonces, ese es una idea para la hora de hacer los problemas. Y eso, créame que cuando usted tiene eso hecho, los problemas no le van a costar hacerlo mucho. Así que solamente tiene que ver si es hacia arriba, hacia abajo, si tiene que multiplicar o dividir. Y ya, eso le resuelve todo. Y tener mucho cuidado, contar bien, porque este tema es de contar bien, de multiplicar bien. Así que no sé si hay alguna pregunta más al respecto.